¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Nos encontramos recorriendo la provincia de Corrientes, como siempre, para poder llevarles actividades, lugares y personas hasta su hogar. En este caso, llegamos hasta la ciudad de San Luis del Palmar. Hicimos 24 kilómetros sobre Ruta 5, muy cerquita de la capital correntina, así que vamos a conocer juntos actividades de aquí, turísticas, culturales, históricas, religiosas. Así que lo vamos a hacer juntos. ¿Me acompañan? Comenzamos a recorrer el Museo del Pueblo Peregrino de la localidad de San Luis del Palmar, por supuesto, y nos vamos a encontrar con Alena, que nos está esperando para la recorrida. Alena, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Este museo pertenece a la asociación que vos presidís. Contanos un poquito hace cuánto existe la asociación, a qué se dedican, porque tienen múltiples actividades. Bueno, primero los saludo a todos. Muchas gracias por venir. Por favor. Y por interesarse en este pedacito, en este mundo mágico que es nuestro museo. Hace 11 años comenzamos, soy una de las fundadoras del Museo del Pueblo Peregrino, porque dentro de mi carrera docente siempre me llamó la atención, en los distintos lugares que trabajé, las vivencias y las historias que contaban la gente, sobre todo la gente de campo. Trabajé mucho en la zona rural. Entonces esa era una inquietud que ya venía arrastrando, sí. Entonces cuando me jubilo, y con la compañía de dos docentes más, Tato Pablo y Marcelo Gómez, empezamos a proyectar este sueño de tener nuestro museo. Hoy es un sueño hecho realidad y también me contabas que va encaminado a un futuro muy lindo, que es tener un espacio propio donde pueda albergar más de todo lo que hay acá, porque ustedes tienen mucho en archivo. Hay muchas cosas más. Aparte, fueron 11 años de trabajo de poner en marcha, de poner en exposición, en lugares prestados, alquilados, por ahí años guardados en depósitos. Y bueno, en esta oportunidad, con la ayuda de un grupo de gente joven, profesionales, que tienen la misma inquietud, el mismo interés en hacer resurgir, hacer valorar la historia de San Luis, hacer conocer y proyectarse hacia el turismo también. Trabajar en equipo, que es bueno. Trabajamos en equipo. Gracias a Dios ahora tenemos el acompañamiento de nuestra comuna, de la municipalidad, entonces sí es más fácil trabajar así. Han hecho mucho en estos años, habrá mucho más por hacer en ese trabajo. Hay mucho. ¿Por dónde arrancamos la recorrida turística? Y bueno, nuestra historia comienza con los guaraníes. Ajá. O sea, aclaro que estos son pedacitos, porque el espacio es muy reducido, entonces son espacios muy, muy chiquitos para exponer. Pero el museo habla de la historia de San Luis, entonces tenemos que arrancar con los guaraníes, que fueron los que poblaban acá en esa zona. Y hay partes arqueológicas importantes. Allá por el 2008 se descubrió en la zona de la Quinta Sección, en la Vallejo específicamente, unos restos arqueológicos muy importantes. Vinieron arqueólogos de Corrientes, hicieron los estudios pertinentes y sí, determinaron que se trataba de un cementerio guaraní que databa de mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. El museo comenzó en el 2010. O sea, que eso se rescató y quedó en archivo. Después, claro, sí. ¿Cómo avanzamos? Seguimos con una biblioteca que tenemos con más de 1000 libros. Esto es un pedacito, ¿eh? Siempre son pedacitos los que mostramos acá. Muestra. Y la mayoría de los libros hablan de la historia de Corrientes. Por eso que muchos alumnos que están estudiando la carrera de y el profesorado de historia o escriben libros, inclusive los de Corrientes, vienen a buscar datos acá. Juan Carlos Frías, ¿quién era Juan Carlos Frías? Juan Carlos Frías era un profesor muy renombrado, muy conocido, muy querido en San Luis del Palmar. Era un hombre muy estudioso, le gustaba todo lo que tenía que ver con la historia. Fue uno de nuestros benefactores, después vamos a llegar ahí,
contándonos muchas vivencias de gente de antes. Al comprar una casa antigua se encontró con una biblioteca, una riqueza impresionante, más de 700 libros en una casa antigua abandonada. Cuando él fallece, la familia dona esos libros al museo. Y ahí arranca la biblioteca San Carlos Frisco. Gracias a él. Gracias a él. Seguimos avanzando. Seguimos con las monedas que tenemos desde los comienzos, desde 1800. Bueno, hay de distintos. Sí. Son monedas que encontramos acá en San Luis del Palmar. De 1881 arranca la colección ahí. 1854. Bueno, esta de 1600. Buscamos en las enciclopedias y hablaba de esta moneda que se usó para controlar el libre comercio entre Europa y el virreinato, todavía no Argentina. Esta moneda se encontró entre los escombros de una de las casas antiguas, precisamente de esta casa que compró Juan Carlos Frías. Mucha historia. Mucha historia. Mucha historia, sí. Y seguimos con los australes, pesos argentinos, los cambios que se iban produciendo a través de los años. Sacándole los ceros, claro, tres ceros que le sacaron para convertirlo en austral, por ejemplo. O sea, los desfasajes, la historia que nos trae el conocimiento también económico, el análisis de la situación actual. ¿Cuánto podemos aprender pensando en el futuro desde la historia? Claro, claro, sí. Es importante. Inclusive, lo único que conseguimos rescatar de los secacoros, los famosos secacor y el lecop. Te digo que tenía un poquito más de valor, pero nuestro secacor desgraciadamente fue bastante devaluado. No, el patacón también. Bueno, igualmente la idea es que sea de San Luis, pero la gente que nos está mirando se puede poner en contacto porque en Corrientes seguro debe haber algo más de secacor. Acá tratamos de buscar, pero no encontramos más secacor. O sea, son billetes que por ahí encontramos nosotros, pero que la gente nos acerca, ¿eh? Al haber o al estar plantado el museo, viene a ver, yo también tengo un billete, yo también tengo un billete, y quieren compartir, entonces traen. Y bienvenido sea. Brilla Piel, alquiler de equipos de estética. Somos especialistas en depilación definitiva. Sumá vos también la última tecnología en depilación láser y fotorrejuvenecimiento en tu gabinete. Contamos con traslado y capacitaciones personalizadas. Llevamos los equipos a cualquier punto de la provincia. Comunícate con nosotros al 3794-6352-25. La belleza y el éxito comienzan con nosotros. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Baterías Arcle, desde 1970 vendemos y colocamos baterías para todo tipo de vehículos. Y lo hacemos cada vez con más energía y más profesionalismo. ¿Sabías que podés solicitar nuestro exclusivo servicio de colocación a domicilio totalmente gratis? Y además podés pedirlo a través de nuestras redes sociales. Escribinos al Facebook, al Instagram y al WhatsApp a través del 3794-338347. Encontranos en nuestras 5 sucursales. JR Vidal 2850, Junín, esquina Jujuy, en pleno centro. Avenida Paysandú, esquina Avenida Argentina. Ruta 5, kilómetro 1,5 y Avenida Centenario 4186. Baterías Arcle, calidad, experiencia, servicio y mucha energía.
Bueno, y este es nuestro rinconcito histórico. Porque la gente busca la historia de San Luis, entonces tratamos de resumir acá, en este rinconcito, con la creación del curato. Ahí comienza nuestra historia, en 1806, el 31. ¿El curato sería? El curato sería. ¿La primera institución, digamos? Lo que pasa es que San Luis comenzó a poblarse con la fundación de Corrientes, ya San Luis comienza a poblarse a asentamiento de familias, pero en forma natural. Entonces, en esa época, en 1806, fue considerado un partido que dependía de la capital, o sea, como un barrio grande, alejado, que dependía. No tenía autonomía. Entonces, la necesidad de asistencia religiosa hace que se cree el curato, en el 31 de mayo de 1806. Recién cuando Pedro Ferré, que fue 4 veces gobernador, este señor que está ahí, un gran estadista, un gran gobernador, le dio características de pueblo a San Luis del Palmar. Construye la primera iglesia, la primer parroquia. Entonces, por eso, cuando la gente quiere una fecha de fundación, por decreto 1440, el entonces gobernador Benjamín González decreta como fecha fundacional el 23 de diciembre de 1828, que fue la fecha que este señor terminó de construir la iglesia. Claro. Nos vamos a encontrar con objetos importantes. Esta campana es la primera campana que tuvo nuestra parroquia y data de 1875. Que no habrá sido hecha acá, la habrán traído de otro lado. No, generalmente traían todo de Italia o de España. De Italia o de España, porque acá había muchos inmigrantes italianos, los Bacunda, por ejemplo. Desde el inicio ya. Desde el inicio. ¿A dónde vamos ahora? Acá seguimos, sí, el recorrido. Bueno, acá tenemos nuestros benefactores, que son los que nos ayudaron a levantar el museo. Don Tato Romero, el padre Oscar Barrio, Juan Carlos Frías, Julio Romero, Antonio Ignacio Vallejo, que fue intendente también, Antonio Rodríguez, fotógrafo, y un montón de actividades. O sea, antes las personas tenían un montón de actividades, no era una sola profesión. Eran todo, Desde un lugar haciendo de todo. Todo, todo. También pasa. Cada vez más se me ocurre que tienen muchos oficios, varias capacitaciones. ¿Eh? Y por ahí tal vez lo que más veíamos, que hoy no tanto, es el compromiso social. Sí. Que desde su lado profesional luego tengan sí o sí la colaboración en una institución, en la cooperativa de un hospital. Eso se veía, antes se veía más. Don Pocho Romero, sí. Todavía no le hago la descripción, fue un intendente nuestro, don Cirilo Lugo. Iba a bicicleta a trabajar a la municipalidad y se retiró en bicicleta. 3 años trabajó. Hizo la prolongación de la avenida Misiones. Él iba carretilla en mano a trabajar con los empleados. ¿Qué ejemplo? Ejemplo de humildad, ¿sí? De servicio, de trabajo. Y bueno, acá tenemos policías de antes, otro grupo de policías. Un señor también que fue Héctor Melgarejo, fue muy destacado en la comunidad, su accionar, tocaba el violín, fue intendente, o sea, hay muchos datos para contar. Este tipo de álbum, por ejemplo, nos acercaron no hace mucho, y más o menos es de 1890, 1900, pesado, forrado en terciopelo, forrado en terciopelo y con las incrustaciones de bronce. ¿Por qué azul? Porque en esa época había familias o liberales o autonomistas. Si la familia era liberal, era este. Si la familia era autonomista, era el álbum rojo. Muy cerrada la... Y acá era tenemos la historia de los primeros fotógrafos. Ladislao Godoy, que era una de las primeras familias residentes acá. Leoncio Aguirre, que aprendió de este. Antonio Rodríguez, que no hace mucho falleció, el papá de Natalia Rodríguez. Ah, mira.
Bueno, hace mucho, ya hace varios años. Yo no sabía que... Comenzó a trabajar con Leoncio y después quedó él como, inclusive hasta no solamente de fotografía en los distintos eventos, sino que era fotógrafo forense también. Mira, y acá vemos la historia también del avance de las máquinas. Cámaras. Y abajo tenemos la historia de los teléfonos. Hotel Mainumbu, en el corazón de la naturaleza correntina, donde la paz, el relax y el placer se encuentran a metros de la mítica Laguna Totora. Te espera para vivir un momento mágico. Disfruta de nuestras instalaciones con piscina y quincho. El mejor lugar para desconectar y llenarte del payé correntino. Mainumbu. En San Cosme te espera. Hola, soy Jorge Elizalde de la organización Elizalde Más. Te hablo del reclamo de terceros, que es cuando tuviste un siniestro y necesitas reclamar los daños a la compañía del otro participante en el siniestro. Tenés que llevar fotocopia de DNI, fotocopia de carnet de conducir, fotocopia de la cédula del vehículo, la denuncia administrativa en tu compañía, la constancia de cobertura que también te entrega tu compañía, fotos donde se puedan ver los daños y se pueda divisar perfectamente la patente de tu vehículo y un presupuesto de los daños para el arreglo. Si quieres saber más, seguime en Ceutips. Distinta en cada estación. Ideal para disfrutarla todo el año. Conectate con la naturaleza, su historia, su gente, la fe de un pueblo peregrino. San Cosme, naturalmente encantadora. Invita Municipalidad de San Cosme. Gestión Verónica Morales Maciel. Son pedacitos, así que de lo que significa lo que teníamos en el rancho, por ejemplo. Ajá. Un mortero bien antiquísimo, antes de 1900. La almidonera, ¿qué era la almidonera? Fabricada en 1915 por don Ciriaco Rodríguez. Acá se ponía la mandioca, se rallaba allá, se rallaba, caía en el cajoncito de abajo para producir el almidón. Este arado también perteneció al viejito, al abuelo que construyó esto. Y está en la foto aquella. Ese es nuestro abuelo, don Ciriaco Rodríguez. Qué hermoso tener toda la conexión del objeto y la imagen del trabajo. Estas donaciones las realizó el intendente Antonio Vallejo, que fue uno de nuestros propulsores. Estas sillas de montar son de dama, con el cabo para enganchar la rodilla y el zapatito, o sea, el estribo, que es como el zapatito de la Cenicienta. Por eso se nota que es distinto. Sí, sí, sí. Este es un pesebre viviente, ¿de quién? Marilyn Morales Segovia.
Ella siempre nos acompañó en todo el momento desde que comenzamos a trabajar con el museo. Ella nos estuvo acompañando. Son las imágenes similares a lo que exactamente, en el museo, esa es su impronta, su. Nos donó un montón de libros, siempre nos traía elementos de limpieza, siempre hacía algo para contribuir y para ayudarnos a que sigamos adelante. Alguna de las partes de las vajillas de entonces, cucharas de alpaca dorada y alpaca blanca. Alpaca dorada. Nosotros estamos acostumbrados solo a la plateada, digamos. A la claro, alpaca. Y las doradas eran de bronce y se ponían todas negras. Claro. Sin embargo, las de estas de alpaca dorada quedan así. ¿Sí? Una vez que se limpian y quedan así. Y acá sí tenemos una novia que data de 1910. ¿Y Salomón quién era? Sí, María Eusebia Mesa. Generalmente en esa época los vestidos, las alhajas, los bolsos, zapatos, ¿sí?, se compraban por contrarreembolso de Buenos Aires. Entonces se miraba un catálogo, se hacía el pedido y venía por correo. Qué precioso, impecable está el vestido. Siempre acompañado con guantes y todas esas cosas. Esos detalles, esos accesorios eran. Y seguimos con más vestidos de la época. Me encanta la parte de moda, tenemos un espacio para todo. Sí, hay mucho más para mostrar. Esa caja, por ejemplo, trajo ese vestido. Así se mandaba el modelo. Es este, sí. Ah, claro, mirá la foto, es igual. Y entonces en esa caja estaba ese modelo. Y esa caja tiene fecha del 46. ¿Cómo la gente guarda todas esas cosas? Como la gente de antes guardaba. Nosotros somos la que se rompe y se tira. Pero las bolsas, antes, las sí, cajas directamente sí, ya no se guardaba. Antes se guardaba. Seguimos con esta sala. ¿Acá qué tenemos? Este pertenece ya al sector de los hombres, porque es todo de fútbol. De claro. La primera foto que tendríamos que destacar es la de Mbayá Soto, porque nuestra cancha de fútbol lleva su nombre. Fue un crack. Mira. Hablemos tipo Maradona, tipo Messi. ¿En dónde jugaba? Empezó jugando acá, en Corrientes, en el Club Huracán, y después lo llevaron a Buenos Aires. Ahí siguió jugando, era un fenómeno. Bueno, seguimos con un montón de todos los equipos de entonces hasta ahora. Muchos de los equipos de antes ya no están. Pero hace toda una recorrida en la localidad. Sí. De este lado seguimos con la parte de arriba de Carnaval de antes. Carnaval de antes es lo mínimo, o sea, son resúmenes solamente, porque hay vestimentas, hay banderas, por ejemplo, de los jugadores, camisetas, de esto también, pero no hay espacio. Abajo tenemos la parte de música, sí, con algunos elementos de radios combinados y algunas que otras fotos. Imágenes recordadas del dúo Ubeda Chávez. Este acordeoncito tiene una buena historia también. Marca una tradición donde se bailaban los siete pericones cuando había que agradecer una buena cosecha, una hermosa lluvia después de tiempos de seca. Como la música era compañera de la producción, del trabajo. El lugar de las escuelas, nuestra primera escuela graduada, número uno. Fotos no tenemos, pero tenemos libreta, la libreta de la escuela graduada, número uno. La escuela donde fue Julio Romero, entre otros, y contaba sus historias él en esa escuela. Bueno, tenemos varias departamentos de aplicaciones, con la normal, 755, 106, o sea, esto tendríamos que hacer en otro lugar más espaciado, porque hay más cosas para ver. Un almacén de campo, tipo Ramos con cosas surtidas. La caja registradora perteneció a don Julio Romero. Abajo tenemos máquinas de escribir, máquinas de coser, las planchas económicas, las balanzas acá, todo era por kilo, medio kilo, gramos.
quienes los visitan, ¿pueden visitarlos con la guía de ustedes en cualquier horario, todos los días? A la tarde generalmente ahora, porque no somos dos nomás los que venimos a... Pero ya estamos combinando con la municipalidad para trabajar mañana y tarde. Y como siempre trabajamos con los alumnos, o sea, el horario que los alumnos o la escuela dispone, ese horario se abre. Esto tiene que ver todo con la peregrinación de San Luis, la este fe. Sector, la fe del pueblo. La fe. Y acá tenemos muchas imágenes de la peregrinación. Muchas. ¿En qué fecha arranca la peregrinación? Oficial, sí. En 1900, junto con la coronación de la Virgen. Pero hay datos de que antes de 1900 ya San Luis peregrinaba. No precisamente el 13 de julio, sino lo hacía en Pascua o a fin de año. Pero siempre un pueblo con mucha fe. Sí, siempre se caracterizó por eso. Y era la época que iban en carretas con bueyes. Y todos iban caminando, o sea, solamente los bebés, las criaturas o las abuelas iban en la carreta. Y los demás, todos a pie, caminando. O los objetos que vemos acá, todos tienen relación. Había mucha, en esa época, muchos de los objetos eran de bronce. Estos, por ejemplo, eran los apliques que se ponían en el cementerio, en los nichos. Los santos también, los santitos de bronce, los porta... Fotos. Soto para imágenes de bronce. Y con la fe de esta manera termina la recorrida en el museo. Bueno, nosotros queremos agradecerte, sabemos que hay tantísimos detalles, la idea es que la gente venga, se acerque por ahora en el turno de la tarde aquí al Museo del Pueblo Histórico, felicitarte por lo que llevan hace 11 años. La manera, la pasión que se nota, lo que conservan, cómo lo describen. Están haciendo un trabajo genial y mucho más por hacer ahora con el equipo también de la municipalidad, que sabemos que están trabajando en conjunto. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes por esta visita. Me encanta que hayan venido, me encanta que les guste. Nos gusta la historia. Y de paso, aprovechar también este medio para agradecer a este grupo nuevo de la municipalidad que nos está apoyando con todo. Y entonces tenemos más ganas de... Es como tiene que ser, de hacer cosas, como tiene que ser. De mostrar, porque hay mucho por mostrar de San Luis. Ya vamos a venir para cuando inauguren la casa. Pero por supuesto. Un placer conocerte. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a vos.